formato, mirada y contenido a todo color, cuidando con cariño, esmero y mucha dedicación su diseño y maquetación a cargo de nuestro colaborador habitual Antonio Domínguez Rivas y un servidor. Varios tiempos de fotografía ilustran gráficamente los temas elegidos y excelentes trabajos literarios publicados, haciendo amena su visualización, ojeo y lectura. Gracias a todos cuantos han utilizado algún material fotográfico para su publicación, figurando, por fin, los nombres de los fotógrafos habituales en los créditos de la publicación. Ya era hora de salir a confiar. ¿Y en este año son? Manuel Castillo Chanca, Juan Antonio Campos, Alejandro Valle, José Ayuso y Pedro García Rabadán, entre otros. La estructura contenida en composición de cabeza 2018 es la habitual. El cartel anunciador de la Comunidad de Inclusión es, una vez más, la portada de cabeza 2018, obra de Ángel Gallegos. La portada interior nos muestra una bellísima estampa de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, fotografía de nuestro hermano José Alejandro Valle Moreno. Seguidamente podemos ver la editorial y el sumario. En un primer bloque de la revista encontramos los saludos institucionales habituales, comenzando con el saludo del señor obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, director espiritual, reverendo padre Antonio Eustre, y rector del santuario de Sierra Morena, padre Domingo Conesa Fuentes. Le siguen los saludos de nuestro presidente, señor Luis Ayuso Pérez, hermana mayor de Romería, María José Tendiano Pérez, presidente de la Real Cofradía Madrid de Andújar, don Manuel Ángel Vázquez Prieto, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga, don Juan Márquez Claros, y presidenta de la Casa de Jaén en Málaga, doña María Fernanda Valverde García. Prosigue el habitual saludo Santiago Martínez Delgado, hermano mayor de Colmena, y don José Antonio Martínez de Aragón, hermano mayor de Jaén, ambas cofradías madrinas de Málaga, así como la colaboración literaria de la Hermandad de Tebas, compuesta por los extractos de las conferencias de Diego Montalvo y nuestro hermano Miguel Castillo, así como el reportaje fotográfico de la pasada romería de Tebas. Seguidamente, José Carmelo Aranda, miembro de la Fraternidad de Barcelona, remite un artículo con el sugerente título Su devoción por herencia. Como ejemplo de compromiso y disponibilidad, se nombran primero del año 2018 a nuestros hermanos Francisco Moya Burgos y Ana Paga Ruiz, y como sabio del 2018 al joven María del Carmen Robles Aguilar, que participan asiduamente y fielmente en los actos de la hermandad. La reseña del director del cartel 2018, don Ángel Matacal, calle Mata, nos la aporta su presentador Juan Ramón Cabo de la Cruz, así como imágenes relacionadas con su obra y la Virgen de la Cruz. Del mismo modo, el reverendo padre Antonio Jiménez Fuente nos presenta el primero de 2018 al reverendo padre Manuel García López, padre Manolo, que en breve momento tendremos la oportunidad de conocer. Prosiguen los habituales recortes del pregón del año pasado, concluyendo este primer bloque con el programa de la romería. Romería chica, procesión 2018 y la agenda de actos de la hermandad. Y llegamos al cuadernillo central especial, que una vez más destaca y ilustra los acontecimientos más significativos del pasado ejercicio con Padre Romero, al criterio de este Consejo de Redacción, y que como novedad se presentan por orden cronológico. En primer lugar, mostramos el recuerdo de la pasada romería 2017, siendo María Dolores Aguilar Ruiz, hermana mayor de romería. Se muestran diferentes fotografías del cartel de Daniel García Romero, pregón y misa de Romero, junto con fotografías del bien de romería y de los romeros de 2000.
último peregrino de Arcelor. Un amplio catálogo fotográfico del sábado y domingo de romería nos emociona y evoca lo que muy pronto volveremos a vivir, precedido de imágenes para el recuerdo de la misa mayor cantada por el coro Aire Andaluz. Cerrando este álbum primero de 2017, el artículo Fin de romería, Silencio, Silencio, de Miguel Castillo Rodolfo. Ya en mayo recordamos la misa de futuro de romería chica, con la toma de posesión de nuestra actual hermana mayor, María José Tellado Pérez. Un 16 de julio más, acompañamos corporativamente a la Virgen del Carmen de Santiago X, acontecimiento importante y esperado de nuestro barrio, que queremos destacar y presentar por primera vez en el cuadernillo especial de este año. El pasado año 2017 ha estado marcado por la celebración del 20 aniversario fundacional de nuestra hermandad, efeméride de la que nos hacemos eco en el cuadernillo especial central, que ha sido conmemorado de manera extraordinaria con gran solemnidad en los actos convocados al efecto, primer pregón Juvenil Romero a cargo de Marta García Rueda y el estreno del paso doble Romero Morenita Malagueña, compuesto por Antonio Jesús Pareja Castilla y letra de Isabel López Mayor. Los artículos de José Galeana Mentero y Gaspar Parra Jiménez de Canal Romero nos presentan la crónica de lo sucedido el pasado día 22 de julio de 2017. En agosto, peregrinamos a Sierra Morena para celebrar una nueva conmemoración de la aparición de la Virgen de la Cabeza al Pastor de Cormero. La procesión de la Virgen de la Cabeza por nuestro barrio marca el mes de septiembre. Una magnífica foto de la Morenita Malagueña en su procesión de 2017 abre este apartado. Un amplio álbum de fotos nos recuerda las imágenes más emotivas del siglo, función principal y la procesión de la Virgen de la Cabeza de Málaga con su barrio de Palma al Viña. La peregrinación a pie y convivencia anual en Sierra Morena, un año más con la comunidad de Benomejí, nos ocupa el segundo fin de semana de noviembre. Y llegamos al mes de diciembre con el mensaje del Belén, la comida de hermandad, de Navidad y el teatro de los jóvenes. Cierra el especial una amplia galería fotográfica que recoge la asistencia y representación de la hermandad en múltiples actos culturales a lo largo de todo el año. Y abordamos el tercer y último apartado de la revista, que está conformado principalmente con las colaboraciones literarias habituales dedicadas a la educación en general y a la hermandad en particular. Abre la sección un año más con Enrique Gómez Martínez, de la Real Academia de la Historia, Instituto de Estudios Cienenses, que nos habla sobre las funciones de la mujer en las cofradías de la Virgen de la Cabeza durante la Edad Moderna, siglos XVI y XVII. Un magnífico artículo titulado Tierra y Frutos, recogida de tierra ensangrentada en el santuario, abril de 1943, que nos remite don Federico José Rodríguez Domínguez, vocal de archivo de la Archicofradía de la Expiación de Málaga, expone y documenta la recogida de la tierra ensangrentada que contiene la arqueta del trono del Santísimo Cristo de la Expiración, que procesiona cada Semana Santa por las calles del Santo de Málaga. Fotografía de la época nos transportan al pasado. Angelitos Negros, de Rafael Díaz Novera, nos habla de la presencia habitual de estos niños como monaguillos en la misa dominical de Jesús Obrero. Prosigue el testimonio de tres peregrinos de excepción: Benito Cachinero, Antonio Ortega y Pepe Castillo. Kilómetros de devoción es el título de la entrevista de Esperanza Calzado de la Contra de Jaén Pumucón a Benito Cachinero. A mi amigo peregrino, José Castillo Jaén, es el artículo que le dedica su compañero de camino, Antonio Ortega. Destacamos las palabras que la hermandad entregó recientemente a Pepe Castillo el pasado 7 de abril, a su llegada a María de la Virgen de la Cabeza, con motivo de sus 30 años de camino a pie ininterrumpido desde Málaga a Sierra Morena. Y continuamos con el adiós emocionado a nuestros hermanos Juan Fernández y Paco Urbina.
nunca os olvidaremos. La habitual memoria de secretaría del año 2017 por el secretario de la Hermandad, don Agustín Rivera Ballesteros, y la reseña de prensa que nos presentamos medio nos acerca al final de nuestra revista. Los artículos así comunican con la Hermandad y la Fundación Corinto, soy voluntario Corinto, también de Agustín Rivera, junto con la esencial página de solicitud de ingresos del hermano, ponen fin al mismo contenido de la revista en la presente edición. 124 páginas. Y para terminar, en la contraportada interior aparece una bellísima estampa de la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, fotografía también tomada por nuestro hermano José Alejandro Valle Romero en la pasada romería. No me extiendo más y acabo. No sin antes manifestar nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento a todos los autores de los distintos trabajos. De nuevo, por la